Bueno, y ahora a continuación vamos a ver qué fases componen un proyecto. Recordar la diferencia que hay entre el ciclo de vida del proyecto y la gestión del proyecto. El ciclo de vida del proyecto nos indica los distintos pasos que debemos completar para conseguir el producto final del proyecto. Mientras que la gestión del proyecto como tal es qué debemos hacer para gestionar el proyecto, es decir, para hacerlo según los requerimientos marcados, tanto de coste, plazo, alcance, calidad, etcétera.